¿Lo desea usted? Viva tu palabra en mi corazón. Aviva tu palabra dentro de mi ser. Ya que yo te has plantado en mi huerto, la divina semilla que crezca acá. Avívala con tu fuego, mi Señor, y la sublime llama de tu amor divino arda en mí. Avívala en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Aviva tu palabra en mí. Aviva tu palabra en mí. Aviva tu. La divina.
Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos muy contentos, muy agradecidos por la vida, por la salud, por esta semana que tú nos has dado, una semana bastante batallada, Padre. Pero tú siempre por delante, Señor, y tú has estado obrando, Padre, y seas tú glorificándote en nuestro medio. Señor, ahora te rogamos que tu amor y tu gracia sea moviéndose en cada uno de nosotros y que tu palabra, Padre, caiga profundo en nuestra alma y nos dé liberación. Levanta un pueblo lleno de gracia, lleno de tu Espíritu Santo, con el poder en acción, Padre, para que tu palabra sea viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Josué y en el libro de Zacarías. Josué 5, verso 8 y 9. Y Zacarías 3, versículo 3. Josué 5, 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Zacarías 3, 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Amén. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Padre, te amamos, te bendecimos. Te rogamos, Señor, que cada hermano, que cada hermana y de los hermanos que han estado restaurando, confesando y ordenándose, seas tú quitando el pecado, Padre. Seas tú quitando todo el oprobio que está sobre nuestras vidas y que sanidad venga a nuestras almas. Esa sanidad que solamente la puede dar tú, Señor. Te amamos, te bendecimos y ahora entraremos a tu palabra para mirarte que tú eres nuestro gran Dios y tú estás deseando que todos seamos libres, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Creo que esta semana ha sido brava, pero Dios nos ha ayudado, mi hermano. Estuvimos visitando a nuestro hermano Toñito. Mi hermano estaba en una condición muy, muy muy hinchado, podríamos decir, hermano. Hacían días que no pasaba nada con su cuerpo, y cuando el médico estaba enterrando la aguja no encontraron cómo sacar su líquido, pero parecía una pelota, más que pelota, mi hermano.
Y lloramos ese día y después los médicos le sacaron 3 litros y ayer le sacaron 11 litros más. Así que 14 litros la sacaron en 2 días. Y esperamos que Dios en su gracia se acuerden de él, aunque él tiene todo el deseo que Dios lo lleve. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es nuestro gran sanador. Así que la gracia del Señor sea con él, ayudándole, guiándole. Y nosotros estamos deseando que Dios nos guíe también. Hemos tenido una semana dura también aquí, lidiando con algunos hermanos que estaban en pecado y deseando que sean libres. El anhelo de todos nosotros es que ellos sean libres. No deseamos que sigan más pecando. También, ahora que veo a mi hermano Jara, también encontré ahí en el centro a mi hermano Cristian Jara con su esposa. La encontré en el puesto que tienen y mandó muchos saludos a todos ustedes. Y llevan un mes trabajando libre, no están trabajando comprando mercadería, mi hermano, para otros, sino que están comprando su propia mercadería. Así que mandó saludos a ustedes. Y aproveché de sacarles fotos ya que hacía tiempo no lo veía, mi hermano. Así que esperamos que Dios sea guiándole. Tuve que ir 2 veces al centro, hermano. Yo no me gusta ir al centro, me aburro. El olor a cigarro, el olor a todas las cosas que hay en el centro, no, la gente. Tuve que ir con mi esposa, mi hermano, que ha sido un milagro que Dios no la llevara. Y ha retenido un coágulo y tiene un semillero de coágulo en su pierna. Y hay que sacárselo. Así que estuve 2 días con ella, rondando el centro. Y ahora ya está en casa y está pronto ya a seguir su tratamiento. Y esperamos que Dios le sea guiándole. Ese coágulo se formó cuando nació nuestra hermana Jessica, un coágulo grande se formó hacia arriba y de ahí que ya quedó delicada. Y ahora de 2010, del terremoto, que no quiso ir a control, mi hermano, porque está en el 12 piso y ya la pierna y el dolor no lo pudo soportarlo. Así que estén orando para que Dios le dé paciencia y a mí me dé sabiduría. Amén. Dios nos ayuda a cada uno. Dios está todo en sus manos, mi hermano. Así que, aprovechando que andaba con mi esposa en el centro, traté de ubicar a mi hermano Cristian, lo encontré, y estaba muy contento también, mi hermano. Así que le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Y cuando estamos creyendo que para él no hay nada imposible, Dios nunca nos va a dejar a usted o a mí a medias. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Sabemos que hay hermanos, predicamos el viernes o el domingo, hablamos de hermanos y cosas que aquí en la iglesia hemos venido, vamos saliendo de una, vamos cayendo en otra, y va saliendo uno, va cayendo el otro. Y entonces han sido cosas duras y para mí no hay nada más duro que alguien, hermano, caiga en adulterio. Amén. Yo creo que ninguno de ustedes desearía que su hermano cayera en adulterio o una hermana cayera en adulterio. Pero sabemos, mi hermano, que estamos en el día en el cual muchos de nosotros a veces creemos que tenemos algo y no lo tenemos. Nos descuidamos. O a veces estamos convencidos aquí que tenemos el Espíritu Santo, pero acá no lo tenemos. Amén. Y es por eso que es duro, mi hermano. Y cuando un creyente o una creyenta no hace las cosas bien,
Puede pasar un año, dos años, tres, cinco años, diez años, y vuelve a fallar. Porque ese creyente pensó que lo hizo bien. Dice el mensaje Torre de Babel, a veces nosotros arreglamos, confesamos y nos sentimos libres, hermano. Arreglamos con la persona que hemos fallado, a veces los paramos aquí delante de la iglesia, arreglamos con los diáconos, con todo, nos sentimos arrepentidos y confesamos y nos sentimos libres. Pero olvidamos un requisito muy importante. Que ahora tenemos que ir a Dios hasta que Él nos llene. Porque una casa puede estar limpia y adornada, pero tiene que haber alguien que la llene. Y es por eso que muchos creyentes hacen las cosas a media y no terminan su etapa, su tercera etapa, no la terminan en Cristo hasta que Dios los perdone, hasta que sientan en su corazón el refrigerio de que no van a volver nunca más a hacerlo. Amén. Porque cuando Dios baja el corazón, esa persona nunca más lo vuelve a hacer. Dígame amén esta mañana, esta noche, hermano. Yo creo que todos han tenido su experiencia. Cada creyente ha tenido su experiencia. Y cada creyente tiene que saber cuándo Dios ha bajado adentro, cuando Dios ha confirmado esa fe que está creyendo, porque Dios no puede a usted o a mí, si no ha llamado, dejarnos a media. Estaba escuchando unos mensajes en la mañana y después otros leyendo, y no sabía si terminar el sexto sello hoy día o terminarlo el domingo. Y viendo y orando, encontré estos apuntes que ojalá Dios le ayude a usted. No va a servir para la confirmación del domingo, porque creemos que la palabra viene para liberarnos. Y el profeta dice, estaba pensando sobre el tema de una total liberación. La iglesia ha estado en la minoría, siempre estará en miembros hasta que Jesús venga, pero está viviendo bajo sus privilegios dados por Dios. Si tan solo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo, no el tabernáculo Branham, ya que el tabernáculo Branham es una parte de ella. Hay tabernáculos semejantes alrededor del país. Entonces, así también en el caso suyo, si usted es un cristiano, Dios no hace cristiano a media. Dios hace cristianos completos. O sea, si saca un pecado hoy día, ya después ya no lo vuelve a hacer más. Ya ese creyente no es reincidente. La única manera que sea reincidente es que Dios no haya bajado el corazón. Amén. Está igual que en la ley. Vuelve a pecar. Pero acá Cristo pagó una sola vez por su pecado. Y cuando Dios trae liberación y saca un ladrón del mundo, y ese ladrón se siente arrepentido, ese ladrón confiesa, ese ladrón se aparta, y Dios llena ese vacío, nunca más vuelve a robar. Amén. Amén. Porque Dios no hace una obra media, Dios hace una obra completa. Si aquí hay creyente esta mañana, esta noche, si hay creyente aquí esta noche, saben un tiempo, en una hora que usted y yo nos sacó del mundo. Y en el mundo usted fue pillo, fue ladrón, fue mentiroso, fue sucio. Y sabe que cuando Dios vino a su corazón, Dios lo trajo remordimiento. Amén. Y luego cuando Dios hizo la obra, ya nunca más. Por eso que 1 Juan dice, el cristiano o el que es nacido de Dios no peca. Amén.
y no puede pecar. Porque la simiente de Dios está adentro. Amén. Entonces, cada creyente, cada hermano y hermano, quiero decir esta noche, que Dios no hace cristianos a media. Dios hace cristianos completos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace predicadores a media, pero el predicador puede ser mediocre. Amén. Por eso que vemos muchos predicadores, vemos muchos pastores, aún hasta el día de hoy fallando y errando. Vemos mucha gente creyente en este mensaje fallando y cayendo, porque han sido mediocres. Han recibido la palabra en intelecto, pero aquí nada. Amén. Pero tarde que temprano, el pecado que está aquí adentro lo va a alcanzarlo. Amén. Así que Dios nos saque antes, mi hermano. Amén. Dice, Dios no hace predicadores a media, pero el predicador puede ser mediocre. Y Dios hace a sus hijos cristianos, pero algunas veces son cristianos a media. Pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera. La razón de ellos es que su manera de ser se mezclaron con el plan de Dios para su vida. Pero Dios no quiere que sean cristianos o predicadores a media, comprometiéndose en ambos lados. Comprometiéndose una parte suya con la palabra y otra parte con el mundo. Amén. ¿Cuánto lo entiende, mi hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ah, Él quiere que se paren completamente en la brecha. Entonces dice un mensaje: ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse entre tu hogar y el mundo? No es Cristo, eres tú. Eres tú el que te va a parar ahí en esa brecha. Hay una brecha de pecado en tu familia. Hay una brecha de pecado en mí. ¿Quién se va a parar? Tiene que haber gente que se pare. Amén. Si no, imagínese cómo va a andar ese hogar, mi hermano. Amén. Dios da una completa liberación. Él nos la concederá si nos rendimos a Él por completo. Si nosotros nos entregamos por completo en sus manos, entonces Dios puede vivir en nosotros. Amén. Cristo, la esperanza de gloria. Él mismo puede reflejarse a través de nosotros mientras nos quitamos del camino. Amén. Mientras sacamos nuestros pensamientos, sacamos nuestras ideas y dejamos que Dios tome la batuta. Amén. Entonces, nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Se pudieran imaginar a Cristo fumándose un cigarrillo? Amén. ¿Se imagina usted un creyente con el Espíritu Santo fumándose un cigarrillo? Cuando el Espíritu Santo ha tomado el dominio y el poder, el Espíritu Santo no va a permitir, porque Él nunca se va a ensuciar. Amén. Amén. ¿Pudieran imaginarse a Cristo bebiendo o jugando naipes? Amén. Entonces, si el Espíritu suyo es una parte del Espíritu de Él, Él quiere que sea basado en su confesión. Pero usted permite que el diablo entre y tome el control. Pero usted permite que el diablo entre
Por eso que el mensaje de la brecha dice, no es el diablo el que te hizo pecar, tú fuiste al encuentro del diablo. Amén. Y pecaste porque solamente llegaste a la frontera, no entraste. No permitiste que Él te sellara o que Él te cambiara. Amén. Por eso que vemos tanta desgracia hoy en el mundo. Amén. Por eso que vemos tantos creyentes fallando. Porque ellos no han sido sólidos. No han sido veraces. No han sido serios. No han sido responsables. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Él quiere que sea basado en su confesión. Amén. Si usted confiesa que es cristiano, mire, por supuesto, el diablo lo va a chequear por todos los lados para ver si realmente usted es cristiano. Y si no es cristiano, el diablo lo va a sacar del lugar para mostrarle que no es cristiano. Amén. Como decía estos días una hermana, mi esposo cuando me retó, le salió un garabato. ¿Y por qué le salió un garabato a ese hombre creyente? Amén. ¿Por qué le salió una palabra de maldición a ese hombre que es creyente? ¿Por qué le salió una palabra fea a esa mujer? Si es una creyente, ha estado perseverando y caminando en la iglesia, ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, ha confesado. ¿Y pero por qué todavía le salen palabras sucias? Es que su confesión la está delatando. Que tiene compromiso con Dios y compromiso con su cuerpo. Y es por eso que vemos hasta el día de hoy creyentes fallando. Por eso que usted, ni un creyente aquí, de los verdaderos creyentes, se va a alegrar que un creyente caiga. Va a desear que todos estén bien. Deseamos que todos sean libres. Deseamos que todos, mi hermano, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero usted permite que el diablo entre y tome control, ¿ve? El diablo, usted le permite que entre y usted le sale un garabato, le sale suciedad, le sale manotazo, le sale patada, le salen palabras sucias. Y después el diablo lo deja y se siente acusado, se siente traicionero, se siente que no debiera haberlo hecho. Es porque usted le permitió al diablo que entrara. Necesita urgente un sello de Dios. Que antes de decir algo, Dios lo le ponga freno. Oh. Que antes que el caballo, cuando usted le suelta la rienda al caballo, se dispara. Pero usted la firma y ya. Lo frena. Amén. Que antes que salga una palabra incoherente, Dios lo frene. Y usted dice, gracias, Señor. Te doy gracias porque tú estás conmigo, Señor. Tú no me permites que yo falle, que yo caiga. Y ya usted se da cuenta que no es usted, es Dios que está ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted permite que el diablo entre y tome el control, ¿ve? Dice esa mujer, se enojó con su esposo, lo sacó de quicio. ¡Ah! No voy mal, iglesia, voy a usar pantalones, voy a poner a fumar. ¿Qué le hace que tome el control? ¿Qué hace que ese hombre diga, no voy mal, iglesia, voy a poner a tomar mejor, voy a ir al mundo, voy a ir a bailar? El diablo toma el control.
Y yo le decía a un hermano, y lo que tú siembras, eso va a cosechar. Por eso que nunca hable lo que tú estás deseando mal, porque tarde que temprano va a caer. Amén. Amén. Pero usted permite que el diablo entre y tome el control, y todo ese tiempo, muy profundo en su corazón, usted sabe que usted está errado cuando hace esas cosas. Amén. ¿Me entiende? Dígame que no es una gran prueba. Después que usted falla, muy profundo de su corazón, usted sabe que está errado. Amén. Y tiene que reconocer que dio lugar al diablo. Por eso dice la escritura: no deis lugar al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Ven, si nuestro corazón no nos arrepende, queremos una liberación completa. No queremos ser una iglesia media. Porque cuando es una iglesia media, uno que falle en la familia, toda la familia es mala. Uno que aquí falle, la gente de afuera que nos ve, dice, son todos iguales. Amén. Y aquí somos una familia. Así que uno que falle, el diablo ve la falla de uno. Y la falla, la virtud del otro no la va a verla. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Ah, no queremos ser una iglesia a medias. Queremos ser una iglesia auténtica. O no ser una iglesia en absoluto. Queremos una total liberación de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de nuestro mal pensar, de nuestro mal comportamiento, de nuestra negligencia, de lo que fuera que hemos hecho. Queremos una total liberación para que cuando personas entren a esta iglesia, para que se ore por ella, estará presente, amén, estará presente solo este grupito que no pasa de 100 o 200 sentados aquí, pero estarán completamente en las manos de Dios. Y sabe que cuando un pecador entra, Dios lo va a sanarlo. Porque ahí pueden haber 100, pero están unánime. Están esos 100 pensando lo mismo, deseando lo mismo. Amén. Están sentados aquí, pero que estarán completamente en las manos de Dios. Y cuando oramos, cuando el Dios oirá desde el cielo, Dios quiere a alguien que pueda sostener en sus manos, alguien de quien él pueda decir, yo tengo confianza en él, yo puedo enviar a este mi siervo enfermo al tabernáculo Branham en Jeffersonville, donde este grupo de personas están todos unánimes. ¿Cuánto desean eso, mi hermano? Algo acontecerá, mi hermano. Amén. Porque eso es lo que Dios está deseando. Que si alguno de aquí de nosotros estuviera mal, que el Espíritu Santo venga y lo condene. Sin que nosotros lo conozcamos, sin que nosotros hablemos, el Espíritu Santo que está en usted o en mí, lo estará condenándolo. Eso se llama su presencia. Dirá esa persona, pero ¿por qué me siento tan mal? Es que la presencia de Dios lo está condenándolo. Amén. Y eso se conoce cuando un pueblo está con el Espíritu Santo, cuando un pueblo está confiando y creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Lo haremos? ¿Deseamos, mi hermano? Que cada día más el Espíritu Santo tome el control. Y cuando hemos fallado, cuando hemos pecado y nos damos cuenta de lo profundo de nuestro corazón que le mueve, debemos arrepentirnos rápido. Debemos reconocer que sin ti no somos nada.
Ahí debe ser el momento más sublime que le pidamos a Dios: llena este vacío. Saca esto que estorba, pero lléname. Porque usted ya no va a ver al hermano Flores que le está hablando, ya no va a ver al hermano Juan Carlos, un diácono, un hermano, va a verlo a él mismo. Amén. Oh Señor, te doy gracias. Ahora conozco que tú me amas. Porque tú al que amas castiga. Amén. Al que amas tú lo reprendes, Señor. Oh, estoy contento, Señor. Oh, me siento agradecido. Porque tú me amas, Señor. Quiere decirte, Señor, que lo que tengo malo tú lo vas a sacar. Amén. Amén. ¿Deseamos eso? Entonces veremos una iglesia unánime, deseando cada día más que su Espíritu Santo sea obrando en medio de nosotros. Amén. Entonces nuestras reuniones no serán tan monótonas. Amén. Habrá una presencia que se hará sentir. Nadie va a estar mirando al otro como viene, está mirándose él y Dios, mi hermano. Amén. Y una noche, cuando Dios ordenó que un cordero debería de ser inmolado, un tipo de Cristo, y el hisopo, el cual es una hierba, algo común humilde, fue mojado en la sangre y untado sobre el dintel de la puerta y sobre los postes, entonces cuando Israel fue liberado completamente. Amén. No importaba la condición que estaban, el hecho de aplicar la sangre, ya están siendo libres. Amén. 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 Entonces, cuando Israel fue liberado completamente, sin dejar atrás ni siquiera una pezuña. Amén. Porque todo lo que Dios te ha dado será contigo. Amén. Cuando yo cito del mensaje La Señal, que el hogar, el milenio no es para usted solo, es para el hogar entero. Mire allá Israel, cuando salió de Egipto, no dejó a nada. Todo salió con ellos. Y nosotros estamos a punto de salir, nada dejaremos atrás, mi hermano. Todo lo llevaremos. No lo vamos a llevar casa, auto, vamos a llevarnos. No, la simiente. Es promesa. Créalo con todo su corazón. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Allá atrás no quedó nada. Nada. Todo lo llevaron. Y si Dios va a hacer un rapto o arrebatados en este día, Dios no va a dejar nada atrás de nuestra simiente. Porque yo hoy me estoy parando por mi simiente. Hoy yo me estoy parando por mi hijo. Me estoy parando por mi hija. Me estoy parando por mi familia. Y estoy creyendo que en cualquier momento Dios lo va a llamarlo. Ellos, el diablo, no importa lo que haya hecho, yo me voy a parar del lado de ellos. Amén. Tú te puedes parar en esta tarde presente, decirle al diablo: no importa lo que tú hiciste conmigo, pero Dios me liberó. Ahora yo me paro en el lado de ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden pararse en la brecha ahora? ¿Cuántos se pueden pararse en esa brecha
para ese individuo, para ese hijo, para esa hija, para ese familiar, para esa esposa, para ese esposo, que no tiene camino, no tiene entrada, y usted es el camino para ellos. Amén. Amén. No lo están viendo todos, pero Dios le dé gracia. Usted es la brecha. Nunca mire las circunstancias, nunca mire los problemas, nunca mire las batallas. Mire lo que Dios hizo con usted, mi hermano. Amén. Y luego mire lo que hizo con usted. Daniel lo puede hacer con él, mi hermano. Mensaje a tu casa, dice su siervo. La misma medida de fe con la que te trajo a ti puede traer a tu familia. Porque Dios tiene que confirmar nuestra fe. Fe es algo que no tenemos, pero fe lo creemos aquí en la mano que lo tenemos. Tú te puedes parar frente a tu hijo, frente a tu hija, frente a tu familiar y ver que el diablo los tiene amarrados, enredados, atrapados. Y tú puedes decirle al diablo, mira diablo, en el pensamiento, el diablo, de todas maneras, ellos son míos. No importa lo que tú estés haciendo con ellos, yo me paro ahora. El diablo, aunque quiera reírse, no podrá reírse. Porque el diablo te va a mirar a ti, va a mirar lo que está dentro. No puedo ganarle la batalla. ¿O lo cree? ¿Lo cree con todo su corazón? Yo soy un testigo, mi hermano, que aún jugando tenis, había jugadores buenísimos, mi hermano. Y yo decía, ningún incircunciso le gana a un hijo al rey. Y no me va a creer, mi hermano, les ganaba. No sé cómo les ganaba, pero les ganaba. Ningún incircunciso puede ganar a un hijo al rey. Aplique eso ahora en la palabra. No habrá ningún diablo que te vaya a ganar. Porque somos más que vencedores. Amén. No importa cuántos diablos vengan aquí, de todas maneras ya Dios venció. Amén. Aplíquelo, mi hermano. A veces cuando está jugando hay pelotas que es imposible que llega, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Dice que no va, pero llega y se tira con todo. Aunque rebote en el suelo, pero tuvo la intención de llegar, mi hermano. Un buen entrenador lo va a alentar, mi hermano. Y no está conquistante, lo está viendo que usted no se quedó. Va. Dice, no le puedo jugar a este lado porque va a toa. El diablo sabe a qué lado tirarte para ganarte. Amén. Tiene que haber un esfuerzo. Es verdad que uno parece pelota jugando o lo gordo. Pero si se esfuerza, no mira lo que uno es. ¿Cuánto lo creen? ¿Le dan gracias? Amén. Cuando salía con mi hermano Salinas, papá, y él tenía un fito 1100, y pasaron los ratos. Mire, ese circunciso lo va a dejar que lo pase. Gloria a Dios. Y ese pobre fito no andaba hasta sin aceite y llegaba, mi hermano. Eso es Dios, mi hermano.
Usted, aunque no lo crea, es la pura verdad. Es verdad, sin ningún discípulo. Amén. No hay ningún incircunciso que gane a un hijo del rey. ¿Sabe por qué digo hijo del rey? Porque somos propiedad de Dios. Llega a apropiarse de sus derechos y sabe que sus derechos son suyos. ¿Quién se los puede quitar? Usted tiene derechos, tiene privilegios. Amén. Usted tiene derechos, tiene propiedad, usted reclámelo. Amén. 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 Oh, que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. El entrenador aquí se llama Espíritu Santo. Y aquí está mi hermano Omar Santibáñez, que él me conoce desde cuando era, empezó a jugar. Él le tiraba pelotas, se le pegué pelotazo, me trató mal también. Bendito Dios. Y él sabe, mi hermano, y él sabe mejor que nadie, que hay gente vanagloriosa. Hay gente así, dice este circunciso que se ha creído. Y va a creer que en un juego Dios no duda. Amén. El Señor es verdad, Padre. Amén. ¿Lo cree? Habían personas del mundo que me decían, pero ¿cómo usted puede correr tanto y llegar a las pelotas? Yo no sé cómo llegar. Así que esta mañana, perdón, esta noche, cuando estamos hablando de este diablo, párese ahí. Y corra todo, mi hermano. Amén. Y yo dije que somos más que vencedores, creen. No es usted el vencedor, es Cristo el vencedor. Amén. Dios me da el derecho, me acuerdo. Y usted va a hacer cosas que es imposible que las pueda hacerla, pero con él sí es posible. Amén. Amén. El Dios quiere que usted se levante su estado de ánimo. Levante su estado de erotista, que a veces lo acompleja. Y que a veces tú te das cuenta que el diablo te hizo pecar, te hizo fallar, y te das cuenta en tu corazón y el diablo quiere apaciar. Levántate, hermano. Era el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por eso que cuando David, siendo un niño, quizá, pongamos un niño de 1.50 m, y vio todo el pueblo de Israel atrincherado. Quizá miró a su hermano, al más grande, quizá medía 6 pies, mi hermano, 1.80 m y tanto. Y miró al otro y al otro y miró a Goliat ya restando. Y Goliat medía 3 metros 03 centímetros, tenía mano de 35 centímetros.
Era un tremendo bailón, mi hermano. Anoche vi la mujer que, una mujer que en el 1800 y tanto llegó a medir 2,40 metros, mi hermano. Sí, señor. Amén. Que fue en el año 1840 y tanto. Entonces, yo quiero decirle, mi hermano, y Goliat llegó a medir, mi hermano, 3 metros. Y ver un jovencito, un niño, mi hermano, un niño que no tenía experiencia en pelear. Su arte no era la guerra. Amén. Su arte era defender lo que a él le pertenecía. Y cuando cuidaba el ganado de su padre, vio al león, no le tuvo miedo al león. Se enfrentó al león. Él sabía que eso era de su padre y ni un incircunciso se lo iba a comer, mi hermano. Él vio como Dios le dio sabiduría para usar su onda. Y ganó esas peleas. Entonces cuando vio a Israel, no miró el grandote. No miró cuánto pueblo estaba detrás de él, él miró una sola cosa, él miró que Dios lo había ayudado. Él no miró el incircunciso. Él no miró el que te estaba retando. Él miró que Dios lo había ayudado antes. Cada creyente aquí esta noche tiene que tener una experiencia. Amén. Tiene que tener una experiencia de que Dios, mi hermano, está ahí al lado tuyo. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Amén, Señor, amén. El mensaje, si no me equivoco, la estatua de un varón perfecto, al principio dice, estamos en una gran, ¿cómo se dice? Esos bichos que están en... estamos en un gran zoológico. Ahí está. Amén. Y en el gran zoológico todos están mirando los animales. Y nosotros también estamos puestos en un gran zoológico. Pero cuando sepamos pararnos, no vamos a mirar, vamos a mirar que hay un Dios que está detrás de nosotros. Y ya no vamos a ser más mostrados del mundo. Por eso que esta novia tiene que llegar a vivir y a experimentar lo que Jesús hizo, lo que Pedro hizo, lo que Pablo hizo, lo que Juan hizo. En este día presente, mi hermano, tiene que haber gente que se pare y hará los mismos prodigios que Dios hizo ya en el pasado. Dios lo hará, mi hermano. Tiene que hacerlo. Porque tiene que vindicar a sus hijos. Amén. Allá atrás, mi hermano, Pedro iba pasando y la sombra, mira la sombra, y la sombra iba sanando a los enfermos. Porque Pedro sabía quién estaba dentro de él. No habrá ningún incircunciso que se pare delante de un hijo del rey. Y David tenía esa confianza. Tuvo esa seguridad. No la tuvo en él mismo. No, la tuvo que Dios siempre le ayudó, mi hermano. Y cuando le aceptó a los hermanos para pelear, los hermanos le pusieron su armadura. No se puede ni mover, pues, mi hermano. No se podía mover ni con su credo, ni con su pensamiento. No se podía mover ni con su idea. Tuvo que dejar todo eso de lado. Y volvió de nuevo a ser el que era antes. Sencillo y humilde. Fue y escogió piedra, dice el río. Escogió 5 piedras. Preparó su onda. Quizás vio el grandote con tremenda lanza. Y vio que el único lugar vulnerable que tenía era aquí, mi hermano.
y tomó la esta y la mantó justo ahí. Cristo dice, Jesús, gracia. Cayó en la mente y lo volteó. Y después mi hermano se acercó al lado de él, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. No hay ni un diablo que te pueda derrotar. Quiero decirte esta noche, somos más que vencedores. Oh, ejército del Dios viviente, párate firme. El día y la hora, mi hermano. Amén. No hay ni un incircunciso que te pueda derrotar, mi hermano. Y una noche, cuando Dios ordenó que un cordero debería de ser inmolado, un tipo de Cristo, y el hisopo, el cual es una hierba algo común, humilde, fue mojado en la sangre y untado sobre el dintel de la puerta y sobre los postes. Entonces, cuando Israel fue liberado completamente, sin dejar atrás ni siquiera una pezuña, todo lo que pertenecía fue. Sí, Señor, amén. Así que su esposa no está aquí, créala. Cuando usted está aquí presente, está su esposa. No están sus hijos, pero cuando usted está presente, están conmigo. Entonces fue liberada su familia. Mire, sus amados. Y todo fue liberado cuando llegaron a estar completamente bajo la sangre. Entonces, ¿habrá alguien aquí en la familia que pueda aplicar sangre? No mire a su hermano, no mire a su hermana, no mire a su esposo, no mire a su esposa. ¿Habrá alguien que se pare? Y esté creyendo que Dios es el mismo de ayer y por los siglos. ¿Cree usted? ¿Está usted creyendo? Ese circunciso, ni por más grande, ni por más potente, ni por más fuerza que tuviera, sencillamente una piedra bien dirigida por un pequeño novato que creía en Jehová de los ejércitos. Quizás ese grandote miró a ese niño y tú. Sí. Pero lo que no sabía, que ese chiquillito era más grande que él. Yo creo que lo que necesita la iglesia del Dios viviente es que no mire a Goliat. Mira a Cristo. ¿Lo cree? La iglesia del Dios viviente no mire más al diablo. No mire más su pensamiento. No mire más su idea. Mire lo que Dios prometió. Mire lo que Dios va a hacer. Oh, amén, amén. Oh, démosle gloria, démosle honra. Démosle alabanza. Amén. Es entonces cuando la iglesia será liberada por completo. Cuando todo venga a estar bajo la sangre. Cuando sus pecados vengan a estar bajo la sangre. Cuando su fumar, su apostar, su defraudar, su robar, su mentir, cuando todo es puesto bajo la sangre, entonces es cuando habrá una total liberación. Amén. Si usted le ha hecho mal a alguien, enmiéndelo.
Usted no puede traer eso bajo la sangre. No permanecerá usted, no puede traerlo. Alguien no se lo permitirá. Cuando usted mismo es totalmente y por completo traído bajo la sangre, habrá una total liberación. Entonces usted tendrá una libertad como usted nunca ha experimentado. El diablo va a decir miles de cosas, pero usted va a ser libre. Usted es un ganador. Amén. Amén. Entonces usted tendrá una libertad como usted nunca ha experimentado. Cuando todo es puesto bajo la sangre, puesto en sumisión al reino de Dios, entonces habrá una total liberación. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos queremos ser libres? No se mire más a usted mismo. Mire lo que Dios hizo por usted. Y riéguelo. Viene una duda, saque la duda al lado y riéguela. Pues riegue lo que Dios le ha dado. Y cuando esté en la parte más negativa, párese usted y vea que su negativismo le está trayendo un tremendo complot contra su vida espiritual. Ahí párese y limpie para que el agua corra. Amén. Y cuando el agua corre, mi hermano, va a ver que cómo todo cambia. No mire usted al hermano, no mire al hermano, no mire al pastor, no mire, mírelo a Cristo. Y todo va a cambiar, mi hermano. Amén. Por eso yo tengo ese eslogan ahí en mi oficina, que quede bien claro que no hemos nacido para ser derrotados. Hemos nacido para derrotar a nuestro enemigo. No importa cuán grande sea. Dios tiene creyentes que lo va a llenar con su Espíritu Santo. Y Dios va a confirmar esa fe y dar ese sello que ellos necesitan, esa fuerza. Y ellos se van a dar cuenta que no es su fuerza, es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Dele gloria, mi hermano. Dele alabanza. Póngase de pie, mi hermano. Gracias. Gracias te damos, Señor. Oh, aleluya. No habrá ningún incircunciso, Padre, que derrote a un hijo del Rey. No habrá ningún diablo que derrote o nos saque de la propiedad que Dios nos ha dado, Padre. Somos propiedad del Dios viviente. Somos tu propiedad, somos tus hijos. Porque nuestro nombre venía escrito en el libro de la vida del Cordero. Y tú estás reconociendo, Padre, que contigo somos más que vencedores. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a los hermanos, las hermanas que han fallado. Las hermanas que han caído, los hermanos que han caído. ¡Levántalos, Padre! Oh, aquí hay creyentes que estamos pidiendo, levántalo, Señor. Oh, venimos para derrotar a nuestro enemigo, Padre. Somos creyentes verdaderos. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Oh, te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Oh, alabado sea tu nombre. Dele gracias, mi hermano, mi hermana. ¡Alábele! ¡Oh, aleluya! Gracias. Thank you.
gracias, Señor. Oh, aleluya. El gran sanador está aquí, mi hermano. El Rey de Reyes, Señor de Señores, está aquí, mi hermano. Créalo con todo su corazón. Con Él somos más que vencedores. No habrá ningún demonio que nos vaya a derrotar. Oh, aleluya. Amén. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos por tu palabra que dice, sin mí nada podéis hacer. Estamos reconociendo, nos rendimos, Padre. Nos rendimos nuestra vida, Padre, que somos menos que la nada. Pero contigo somos más que la nada, Padre. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Se necesita hoy día fe solamente, Padre, para derrotar a nuestro enemigo, Padre. Que una fe sobrenatural venga. Así como libraste a ese pastor, Padre, que no fuera muerto ni su familia. Y esa gran luz tuya estuvo ahí presente. Hoy día nosotros necesitamos que tú te pares también, Padre. Y nosotros necesitamos agarrarnos en fe, Padre. Que tú eres un Dios real y poderoso. Para ti no hay nada, nada imposible, Padre. Te amamos, te bendecimos. Oh, te damos la honra. Te damos la gloria. Alábele, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ayuda a mi hermano Toñito, Padre. Ayuda a mi hermano Río también, Padre. Tu gracia sea con él, Padre. Todos los que están enfermos, sánalos para tu gloria. Los que están enfermos de la mente, sánalos, Padre. Aleluya, el gran conquistador, el gran Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Estamos muertos en delito y en pecado, pero tú nos diste vida, Padre. Tú nos diste fuerza para vencer. Que estamos en esa hora, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, aleluya. Gracias, gracias. Gracias. Amén, amén. Gracias. Sana a mi esposa, Padre. Tú eres el gran Dios. Levanta su fe, Padre. Aumenta su fe, Señor. Y esta noche estamos parándonos, Señor, en tu palabra, en la puerta, Padre. Colocando esa sangre en el dintel. Colocándonos en la puerta, Padre. Oh, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te entrego este pueblo en tus manos, Padre. Levántalo,
Levanta al que esté decaído, Padre. Levanta al que ha fallado. Que Él no mire su falla. Que Él la reconozca, pero mire que está Cristo. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Recibe tu pueblo en tus manos. Señor, recíbelo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Te entrego todo esto esta noche, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias. Amén. Saluda a su hermano, a su hermana. Y nos iremos cantando a él. Thank you.
seguimos cantando. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio.